Los deportistas se encuentran listos para la ceremonia. En estos momentos hace su ingreso el coronel director del Colegio Militar Leoncio Prado, flanqueado por el presidente de la Asociación Leoncio Pradina, Julio Yáñez Tamariz, presidente de la Asociación Leoncio Pradina. Guardia de honor de la 27 promoción Bodas de Oro. En estos momentos presenta su saludo a las delegaciones de las diferentes promociones egresadas de nuestro colegio militar. Y se acerca a la tribuna de honor. Señor general, se va a proceder a iniciar la ceremonia. En estos momentos el jefe de línea ocupa su desplazamiento para llevar a cabo la ceremonia por los 33 Juegos Deportivos Culturales de nuestro Colegio Militar Leoncio Prado. Dando inicio a esta emotiva ceremonia, entonaremos las sagradas notas de nuestro himno nacional del Perú. ¡Salud, gente! ¡Salud! A causa de esta pandemia mundial, en todos los lugares donde
nuestros corazones mismos. ¡Deportistas, atención! ¡Salud, frente! ¡Salud! En estos momentos se está llevando a cabo el minuto de silencio en honor a nuestros hermanos caídos con esta maldita pandemia. Son innumerables hermanos, particularmente yo soy de la 26, y hay cerca de 18 hermanos caídos. Se imaginan, somos 76 promociones egresadas, la cantidad que habrán caído en estos momentos. Gloria y honor para mis hermanos caídos en esta pandemia. Hermano Leoncio Paradino, siempre estarán presentes en nuestros corazones. ¡Deportistas, campo! A continuación, escucharemos las palabras de bienvenida a la comunidad Leoncio Paradina a cargo del señor coronel Ejército del Perú, Juan José Ceballos Segarra, director general del Colegio Militar Leoncio Prado. Como una bandera. ¡Alto el pensamiento! Como una bandera. Señor general de brigada en situación de retiro, Julio César Leaña Tamariz, presidente de la Asociación de Leoncio-Paradina y su distinguido consejo directivo. Señores presidentes de las promociones de Leoncio-Paradinas, digno cadete de Leoncio-Paradinos, egresados de las diferentes promociones, señores deportistas, dignos familiares, señoras y señoritas marinas, señoras y señores, en primer término, y en nombre del Colegio Militar de Leoncio Prado, expresarles nuestra calurosa bienvenida a los dignos invitados, así como los cadetes de Leoncio Prado, los deportistas de las diferentes promociones que participan esta mañana de la 33ª versión de los Juegos Deportivos, Recreativos y Culturales de Leoncio Paradinos, año fiscal 2022, denominado José Silva Montoya. Expresarles que nos sentimos muy complacidos de podernos albergar y brindarles las facilidades que estén a nuestro alcance para que estos nuevos Juegos Deportivos se den dentro de un clima de amistad que permitan competir fraternal y solidariamente entre cada uno de los dignos deportistas de Leoncio Paradino. Es por todos conocidos que el cadete de Leoncio Paradino tiene una alta autoestima reflejados en la confianza de sus cualidades y habilidades deportivas. Por haber cultivado los ejercicios de modo técnico y sistemático y ser respetuoso de las normas deportivas y de sus competidores. Siendo el principal objetivo de estas competencias el mantener unidas a las promociones a través de estas prácticas deportivas que se realizan cada año con el mismo entusiasmo y caballerosidad de siempre. Sea este momento propicio para desearles el mejor de los éxitos a cada uno de los participantes en las diversas disciplinas y categorías programadas. Deseo reiterar la satisfacción de tenerlos en el presente certamen que hoy se inicia luego de 2 años de pandemia por el COVID-19. Que tanto ha golpeado no solamente a la comunidad de Leoncio Paradina, sino a todo el mundo. Esta es una magnífica oportunidad, no solo para competir, sino para continuar fortaleciendo la amistad y solidaridad entre los deportistas integrantes de todas las promociones. Amigos todos, para quien habla, como hijo de Leoncio Paradino, como es cadete de un colegio militar,
como ex instructor en el grado de teniente en este glorioso colegio. Es un honor tenerlos a todos ustedes acá reviviendo el espíritu deportista del Sobradino, reviviendo la tradición del Sobradino que no se debe perder, y que sea este día el punto de partida para un sinnúmero de eventos que se tienen que realizar este año, como siempre lo ha sido, de manera espectacular. En esta oportunidad, guiados por nuestro general Yáñez, quien es el presidente del presente año, presidente de la Asociación de Ucrania. Todo mi deseo de éxito en general, todo el apoyo del Colegio Militar y de mi persona para todas las actividades que usted ha previsto realizar. No dude, como lo dije el día de su juramentación, el Colegio Militar y mi gestión particularmente le dará todas las facilidades que pueda humanamente ofrecer para que estas actividades se realicen de la mejor manera. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Sigan las palabras del señor coronel Ejército del Perú, Juan José Ceballos de Guerra, director general del Colegio Militar de Monte Prado. Acto seguido, se procederá a realizar el encendido de la llama olímpica, símbolo de nuestros 33 Juegos Deportivos y Culturales de Monte Prado, año 2022. Acto que estará a cargo de nuestro epónimo hermano José Sibal Montoya, de la 22ª promoción, escoltado por el hermano David Iberico Celis, de la 45 promoción, campeón mundial 2022 en el campeonato de lucha libre realizado en Río de Janeiro. Deportistas, atención.